Quiero agradecer la predisposición de la Mancomunidad de los Canales del Taivilla y, en especial, a su presidenta, que con su nuevo proyecto de ampliación del sistema Tentegorra-Lumbres y el nuevo ramal de Escombreras va a continuar con esa política de renovación de la red de abastecimiento que estamos llevando a cabo también desde el Ayuntamiento para todo el término municipal de Cartagena. La Mancomunidad de los Canales del Taivilla, su presidenta, me ha presentado hoy el proyecto que tienen en fase de redacción, que va a suponer una inversión de más de 4 millones de euros y lo que incluye es la construcción de una nueva red de distribución de agua desde los depósitos de Tentegorra hasta el Valle de Escombreras. Las condiciones existentes en la actualidad atravesaban todo el centro de la ciudad y eran de un diámetro medio y de gran antigüedad, y lo que hacía es provocar roturas, dificultades constantes. De hecho, ya en 2015 se rompió la tubería que discurría entre San Antonio y la Plaza de España, que era la arteria principal de transporte hasta el Valle de Escombreras. Esto obligó a construir, por entonces, una conducción de emergencia para poder transportar el agua hasta el valle, que tiene una capacidad limitada. Esta nueva obra, este proyecto, va a permitir abandonar definitivamente el casco urbano de Cartagena para el transporte del agua hasta el Valle de Escombreras, porque esta nueva infraestructura irá desde el escudo de la Alameda de San Antón hasta el centro comercial Mandarache y desde allí se hará un ramal hacia Escombreras y Alumbres. Además, también me gustaría destacar que esta obra va a suponer suprimir todo el fibrocemento de las instalaciones. Es decir, se va a reformar el depósito de Alumbres, las tomas de Escombreras y se va a construir un ramal hacia la autoridad portuaria y con ello se va a poder mejorar su suministro. En definitiva, con esta obra, con este proyecto, se va a mejorar una red fundamental, continuando con la política de renovación de la red de abastecimiento, tal y como también venimos haciendo desde el Ayuntamiento de Cartagena, con los más de 6 millones de euros que hemos invertido en los pueblos y diputaciones. Por tanto, me gustaría reiterar de nuevo el agradecimiento y el gran trabajo a la Mancomunidad de los Canales del Taivilla por su predisposición, por su afán de superación y su contribución al municipio de Cartagena y, en especial, también a su presidenta, la señora Paca Baraza.